Tras el parón universitario de Navidades y exámenes, la sala de exposiciones Ricardo Ortega retoma su actividad con una muestra de la artista Elena Plaza, compuesta por una treintena de fotografías urbanas en blanco y negro. La exposición, titulada La ciudad vivida, toma como punto de unión la propia ciudad y sus gentes, plasmando así a personas de diversos estratos sociales en muy diversas situaciones. Una manifestación que tenéis allí del 15M hasta unos niños paseando en una feria. Llega el verano y chicos en la playa, yo qué sé, pues hay un poco de todo, ¿no? Hay un mix de distintas ciudades que en realidad el nombre da un poco igual porque eso es anecdótico, ¿no? Al final lo importante es el que estar buscando un momento y en el que la gente sea el punto al final del nexo de unión entre todas, ¿no? Lo más característico de Elena Plaza es la ausencia de color en sus fotografías, utilizando de esta forma el blanco y negro. La intención que persigue Plaza, por tanto, no es otra cosa que atraer el recuerdo y los sueños, que para ella están en blanco y negro. Un poco esa intención de recuerdo, para mí los recuerdos creo que son en blanco y negro, no sé por qué, y los sueños también, ¿no? De alguna manera, uno no recuerda las cosas en colorines. Y para mí la fotografía es un poco un intento de crear un cuaderno de bitácora personal, de imágenes, y eso va directamente relacionado con el blanco y negro, para mí. Unas fotografías en las que cobra un gran protagonismo la luz, pero siempre centrando al espectador, según la propia artista, en la composición fotográfica y no los colores. Me gusta el blanco y negro porque no despista, porque de repente da igual que haya un niño con una bolsa roja y el de al lado no pegue nada, ¿no? El blanco y negro homogeneiza mucho y además sirve para centrarte para que te centres un poco en lo que es la composición, ¿no? Pero Elena Plaza no siempre utiliza la cámara fotográfica para capturar los momentos, siendo el teléfono móvil otra de sus herramientas de trabajo. Cuando no tengo cámara utilizo el móvil, o sea que imagínate, ¿no? El móvil me parece que también es útil en según qué ocasiones, que necesitas, has visto un momento que te apetece retener y bueno, pues si es un móvil, es un móvil, ¿no? Al final lo importante es quedarte con esos momentitos, sean como sean. Un auténtico y puro trabajo de documentalismo, a juicio del propio comisario de la exposición, Santiago Torralba, caracterizado por la mirada del artista, Elena Plaza, y cuyo trabajo está muy próximo al del fotógrafo español, Francesc Català Roca. Que es un trabajo de un documentalismo puro. Realmente es un documentalismo puro y duro. Como sabéis, fronteras entre el fotoperiodismo y el documentalismo son fronteras un poco de plástico, un poco endebles, ¿no? Entonces, esto es un trabajo puro de documentalismo. Esa mirada de Català Roca es realmente importante y la mirada de Elena Plaza también es realmente una mirada importante. Es un ejercicio que, lógicamente, no se aprende de un día para otro. Lleva tiempo, pero como todo. La ciudad vivida puede visitarse hasta el próximo mes de marzo en la sala de exposiciones Ricardo Ortega, de la Facultad de Periodismo del Campus de Cuenca.